Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde pues técnicamente terminamos con todo lo del modo historia original del juego, incluyendo la saga oculta de Broly y de Bardock. Y como podrán ver, en el capítulo anterior nos encontramos al Teacher Goku, que el día de hoy se encuentra aquí y se ve que tiene muchas ganas de entrenar porque ya le apareció el signo de interrogación en la parte de arriba, lo que significa que puedo continuar con el entrenamiento. Y dice de la siguiente manera: oye, te hiciste más fuerte, percibo un ki más grande, ¿de modo que quieres luchar conmigo? Un simple combate no será un buen entrenamiento, ¿por qué no lo hacemos extremo? Tienes poca salud, pero sería genial que consiguieras una victoria inesperada. Si puedes hacerlo, te enseñaré una nueva habilidad. ¿Qué dices? Simón a la jacariza, Goku, Simón a la jacariza. Yo voy a pelear con Goku a muerte. Bueno, no a muerte, pero con poca salud. Y mientras estaba haciendo las misiones secundarias necesarias para poder llegar al entrenamiento con Goku, subí a nivel 80. Que si mal no recuerdo, éramos nivel 77 o nivel 76 en el capítulo anterior. Ahorita debería ser bastante fácil vencer a Goku porque... pues Goku está flan, ¿no? Y yo estoy fuerte. Mientras no se transforme en Super Saiyajin Dios... mientras no se transforme en Super Saiyajin Dios... no pasa nada, no pasa nada. Puedo vencerlo, miren. Vean qué facilidad, vean qué facilidad. Combate extremo, como el que quería Goku. ¿Estás orgulloso de mí, Goku? Dime que estás orgulloso de mí. Gracias, está orgulloso de mí, Goku. Toma, termínate de morir. Toma, tengo el cañón Galick y ninguna de esas técnicas es tuya. Y esta sí es de Goku. Esta técnica sí es de Goku, él me la enseñó. Él me la enseñó, pero las demás no. 7000 de experiencia que ya no me sirven para nada porque soy nivel 80. Pero si se fijan, tengo más de 1,000,000 de Zenis. Esencia, antídoto, cápsula, poder total, bla bla bla. Bomba de energía. Tengo un problema ahorita, ¿saben? No tiene nada que ver con esto, pero tengo un problema ahorita en los audífonos, en la diadema que tengo para grabar, y no se escucha el audífono derecho. De repente tiene como un falso contacto o algo así. ¡Lo lograste! ¡Regresaste a lo grande! Acabas de aprender bomba de energía. Es una habilidad que aprendí de Kaito, o de Kaiosama, como lo conocemos en Latinoamérica. Puedes reunir energía de las plantas y los animales y lanzarla. Todos te ayudarán, pero si la usas mal, te enfadarán. Jaja, no te preocupes, lo harás bien. Las cosas se están poniendo divertidas, espero que vuelvas. ¡Oh, mira! Le apareció un signo de interrogación verde. Oye, ahora parece que eres más fuerte, parece que podemos avanzar al siguiente nivel. ¡Adelante! En el próximo entrenamiento, debes traer la cápsula de esencia Senzu. Hay veces que ejercitarse no es bastante. Puede ser bueno entrenar así. ¿Qué? ¿Dónde está? Jeje, si te lo dijera. Ah, ok. Se supone que yo le pregunté dónde está. Si te lo dijera, bla 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 bla. Si encuentras, bla 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 bla. Bueno, tengo la esencia Senzu, déjense las enseño. La esencia Senzu la tengo por aquí. ¿La ven? Cápsula de esencia Senzu. ¿Cómo la conseguí? La conseguí. Me la dio el viejito pelón. El viejito pelón que está afuera de la cámara del tiempo, o como se llame, del nido del tiempo. Una vez que vencía de Migra, me dijo que tenía un último regalo para mí, y fue este, la esencia Senzu. Así que ahí es donde yo la conseguí, pero según tengo entendido también se puede conseguir en la tienda. Oh, ¿ya la encontraste? Sí. Vaya, encontraste una cápsula de esencia Senzu, buen trabajo. Nunca imaginé que lo encontrarías tan deprisa. Puede que necesite tu ayuda la próxima vez que busque bolas de dragón, jejeje, bla bla bla. Aquí está la recompensa que te prometí. Toma, nos vemos. ¿Qué me dio? Obtuviste enloquecí. Enloquecí, estoy loco. Algo me dio, aunque el entrenamiento, bla bla bla. Bueno, se acabó el entrenamiento con Goku hasta este punto. Y me dio un alma Z que se llama enloquecí. Y es el alma Z de Goku. A ver, vamos a verla. Enloquecí, alma master de Goku. Alma master. Equipa el alma, aumenta sus habilidades relacionadas. Me gusta, me gusta, me gusta. Me reduce... me reduce las ráfagas ki. Y de hecho me las reduce bastante. Me las reduce bastante. Eso sí no me está agradando, así que por lo pronto no la voy a asignar. Por lo pronto no la voy a asignar, por lo menos hasta que tenga las habilidades de Goku.
porque si no tengo habilidades de Goku, entonces de nada me sirve. Traté de conseguir el Kamehameha. Es más, voy a ir a ver si consigo el Kamehameha. Voy a ir a ver si consigo el Kamehameha, que está rapidísima esa misión. Lo intenté como 2 veces y no pude conseguirlo, pero esta vez voy a tratar a ver si la logro conseguir. Y lo voy a hacer encuerado. Así. Desnudo completamente. Completamente encuerado. A ver si logro que me lo den. Derrota a Piccolo y a Goku. De eso se trata toda la misión. Voy. Vas Goku, gracias, adiosito. Ya me lo dio, dice, obtuviste habilidad. Y significa que ya me dio el Kamehameha, porque es la última habilidad que faltaba en esta misión. Gracias, estoy muy agradecido, en serio. Ya no me molestes tú, Chihuahua. Y sin habilidades ni nada. Ya llegó el Gohancito. Bueno, no me interesa porque yo ya tengo el Kamehameha, que era el que quería. Ya saben, si no pueden conseguir el Kamehameha, háganlo encuerado. Y claro que lo consiguen, cómo no. Voy a hacer las misiones encueradas, si sirve. Sí, lo que tú digas, Raditz. Bien, soy chido. Rango Z, perfecto. Tu poder es de 5, escoria. Ataque especial, Kamehameha, gracias. Ahora sí lo conseguí. Traté de conseguirlo fuera del aire o fuera de grabación, como le quieran llamar. Y no lo conseguí, pero ahora sí, Cañón Galic, adiosito. Y te voy a cambiar por el Kamehameha y el Big Bang Attack. Híjole, este sí no lo quisiera cambiar, Pero el golpe de imagen sí. El golpe de imagen sí lo voy a cambiar por la bomba de energía. Que viene siendo disparo de brillo, bla bla bla, Cañón Galic, Masenko, bomba de energía. Aquí está. Es esta. La bomba de energía es el... lo que conocemos en América Latina como la Genki Dama. Nosotros lo conocemos con la Genki Dama. Aunque no es la Genki Dama espectacular que hacía Goku en las temporadas de Freezer y demás. Pero es una Genki Dama chiquita como la que hacía en la primera saga de los Saiyajin. O sea, la de Vegeta y Nappa. La que le enseñó originalmente Kaiosama, y una bomba chiquita. Que si no bien... no baja, no mata al enemigo de un solo golpe, pero sí baja bastante sangre. Este es el pelón que les digo que me dio la esencia Senzu, para los que quieran saber y no lo hayan ubicado con la explicación que di. Ese es el viejito pelón que me dio la esencia Senzu. Muy bien, ya vamos a continuar con el modo historia. Yo les prometí, bueno, no les prometí, pero les dije que si había algo más que hacer, lo íbamos a hacer. Y claro que hay más que hacer. Conseguí la... ¿cómo se llama? La expansión, no, la DLC de la saga GT, y la vamos a continuar en este capítulo. Aquí está este monito que dice, bienvenido, otra patrulla del tiempo, así como que bien precoce el robotcito, dice, otra patrulla del tiempo, y yo le digo, claro que sí, y él dice, bien, buena suerte ahí fuera. Buena suerte allí fuera, y comenzamos con la saga de Dragon Ball GT. Mata, lekishi no yugami ga hassei shiyou to shite imasu. Fíjate, dice, el cambio en la historia lo seguro lo causó, nota mental. Para los dobladores o los que hacen el doblaje o el subtitulaje de este juego. Un poquito más de atención en eso, por favor. ¿Pero qué no se supone que eso en realidad no existía? Según tengo entendido, la saga GT se supone que nunca existió. Baby nunca existió, el Super Saiyajin Fase 4 nunca existió, y nada de eso existió. Entonces, ¿por qué Trunks sabe de eso? ¿Será que él ya ha viajado a los universos alternos y conoce a todos los enemigos? Bueno, no me interesa, yo continúo con la misión y dice, derrota a Trunks. Así de sencillo, si me matan a mí o matan a Pan. El panadero con el pan. Si matan a Pan o me matan a mí, pierdo. Y el Trunks se hizo malito. No te preocupes, Pan, yo te protejo porque soy súper poderoso. Mira, fíjate la que la no te muevas, Tron. Eso, distráelo, Pan. Vientos. Oh,
Bueno. ¿Qué pasó? No tengo ki. Eso es lo que pasó, Epsilon, que no tienes ki. Voy para acá. Reúno energía. Y ¡pelas! ¡Adiós, Troncito! Me encanta, en serio que ese poder me encanta, ese de la bomba de energía es mi favorito, mi favorito, mi favorito. ¡Adiós, Trunks! Creíste que me la podías aplicar, pero no, se te olvida quién soy. Bueno, será que no me conoces, pero para tu información, soy el de la raza de Freezer más fuerte de todos. Soy el demonio del hielo más fuerte de todos. Ya llegó Baby, changote. Llegó Baby Changote y le... ¡Ahí te va, Baby! ¡Pelas! Con eso le bajé casi toda la resistencia. Igual no toda, pero casi toda. ¡Pelas! ¡Pelas, pelas, 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 pelas! ¡Bájale, bájale más, bájale más! ¡Bájale más! ¡Me casi! ¡Híjole, no! ¡Suéltala! ¡Suelta! ¿En serio? ¿La mataste? Mató a Pan este desgraciado bien fácil. Nada más la agarró y ya no la soltó. ¡Méndigo Baby pedófilo! ¿Por qué la agarraste a la pobrecita de Pan? Bueno. Pégale, 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 pégale. Ya va a llegar Goku. ¡Vientos! Llegó Gokucito a ayudarme con el changote, que de todos modos no era necesario. Yo ya lo tenía. Ya lo tenía contra la espada y la pared, Goku. No era necesario que vinieras. Bueno. ¡Jame, jame, ja! ¡Jame! ¡Jame! ¡Ah! ¡Uy! ¿Se fijaron? Con el Kamehameha le bajé menos de la mitad de la sangre. ¡Ah, no manches! Ese podercito me recuerda al que me hacía Vegeta y con el cual me mataba cada vez que me lo hacía. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Desgraciado! Hace el mismo poder que me cae bien gordo. Hace el poder que me cae bien gordo. ¡Pelas! ¡Ay, en serio no le bajé nada! Ahí va a hacerlo. Bien. Dale, Goku, dale, yo te ayudo. Tírale, Goku. Hijo de su madre. Ese poder, si siguieron la serie desde el principio, en el segundo capítulo luché contra Vegeta en Chango, y con ese girito que este Chango hizo y que casi me mata, me lo hizo Vegeta como 3 veces seguidas y me mató 3 veces seguidas. Fue el capítulo más desastroso de esta serie, y este capítulo casi se convierte igual de desastroso por esa mugrosa habilidad. Pero en fin, estuvo, ya estuvo. ¡Ah, caray! Mira, apareció el mismo circulito que apareció con Broly, que se llevó a Broly y a Bardock, pero se ve que le cuesta trabajo llevarse ese changote. No me agradezcas, la mataron de todos modos. No me agradezcas, Goku, de todos modos se la torcieron ahí bien bonito. Bien. Yo pensé que nada más iba a ser esto, pero no. Bienvenido. Hiciste un gran trabajo. Claro que sí. Yo siempre. Yo siempre. Se está empezando a acostumbrar a buscar entre miles de millones de pergaminos para encontrar alguna distorsión en la historia. Vamos a hacer la que sigue. Oye, oye, parece que Trunks encontró un pergamino. ¿Podrías ayudar? Pss, óyeme. Óyeme. Claro que sí. Sí puedo. Estará encantado de que le ayudes. Cuento contigo. Gracias. Gracias, robotcito chafa. Gracias. Se parece al robotcito de Dragon Ball GT que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Encontraste el pergamino, Trunks. ¡Bien hecho! ¡Eres rapidísimo para hacer tu chamba! Sí, ¿no?
トランクスまで操るような恐ろしい敵だものね。ええ。まあトランクスはドミグラにも操られてたけど。ドミグラの時は確かに俺でしたけど、この俺じゃない別の俺ってそれけ。それはそうか。もう俺のことはどうでもいいじゃないですか。No, no te excuses, Trunks, no te excuses. La regaste, acéptalo. La regaste y se acabó. はい、この巻物に異変が起きていました。すぐに向かってください。トランクス、今ごまかしたでしょう。Sí, Trunks, no cambies el tema, no cambies el tema. Acepta que la regaste y se acabó. Se Trunks desligándose de sus culpas, desligándose de sus culpas como buena persona humana. Pánico, inframundo y tierra unidos. Derrota 20 enemigos. Ah, caray, inframundo y tierra. Ah, ok, es la de super número 17. Si me matan, derrota 20 enemigos. Pero si me matan a mí, pelé gallo. Pelé gallo. Ya llegó por quien lloraban, papacitos. Ya llegó su peor pesadilla. Adiós. Oh, que la chistosa, dejen pegar a gusto. ¿Por qué esta vez no hay nadie ayudando? ¿Me quieren decir? Si alguien me pudiera explicar por qué esta vez no hay nadie ayudando. Siempre hay alguien ayudando y esta vez me dejaron completamente solo. Bien, bien. Al cabo que ni quería. Porque tengo esto. Esta no se la esperaban, ¿verdad, choquetes? ¡Tengan! ¡Qué bonito! ¿Ven por qué me gusta ese poder? ¿Ven por qué conservo el tufo de tacos de suadero? Se ocupa, se ocupa. A ver. Tranquilos. Tranquilos. Sigo peleando. Sigo peleando. Adiosito. Hijos de su madre. Bueno, adiós. Acérquense, por favor. Arrímense de este lado. Gracias. Si pueden mirar para acá, por favor. Gracias. Dos menos. Bien. Oh, que la me la aplicaron. Me la aplicaron bien bonito. Ah, caray, me dieron un zape con ese poder. ¿Qué pasó? Oh, tranquilos. Adiosito. Por favor, dime que maté por lo menos a uno, ¿sí? Bueno, no se desperdició el poder, que es lo que me preocupa cuando lanzo un ulti. Eso es lo que siempre me preocupa, que se vaya a desperdiciar el poder. Bueno, sigo matando fulanos. Vean qué paliza me están dando. Y aún así no me han bajado casi nada de sangre. Aún así, no me ha bajado casi nada de sangre. Tranquilo. Oh, tranquilo, fulano. ¿Qué pasó? Hijos de su madre, me están haciendo desperdiciar ki. Y eso me enfurece. Me están colmando la paciencia. Ay, nada más uno. Oh, mira, pero ya les quedó bien poquita sangre. ¿A cuántos se supone que tenía que vencer? A 20. ¿Cuántos llevo? Espero llevar por lo menos la mitad, ¿no? ¡Guay! ¡Ahí se le dio uno de Bruce Lee! ¡Wasa! ¡Vénganse con papi! Menos dos, bien. Matar uno siempre es bueno, pero cuando matas dos, qué mejor. Miren, no es por presumirles ni nada, chavos, pero soy nivel 80 y ustedes no pueden contra mí. Soy nivel 80 y ustedes, pues, no pueden, acéptenlo, no pueden. Así. Y uno. Y ya, se acabó. Oh, mira. Y todavía quedaron más. Quedó ese, y ese, y ese, y ese, y ese, y ese. Y quedó ese, y aquel. Y aquel. 10,000 de experiencia que no me sirven ya para nada. Siguiente nivel. Pues, vamos al siguiente nivel. No creo que me tarde mucho en el siguiente nivel. Así que vámonos directamente al siguiente nivel. Ya no hay necesidad de... Ah, no, si crean. Estos desgraciados. ¿Saben qué? Se me olvidó asignar los puntos de habilidad. Porque desde el nivel 76 creo que no he asignado nada. Híjole.
Ahí sí se me durmió, ¿eh? Ahí sí se me durmió. ¡Fuerza Neo Ginyu! Porque Ginyu no está muerto. Si se preguntan, los que se pregunten, bueno, ¿y dónde está Ginyu? Es que sabrán ustedes que Ginyu no está muerto. Ginyu fue convertido en sapito y está merodeando por ahí en algún lugar convertido en sapito. Oh, ¿qué pasó? Adiosito. Adiós, adiós, adiós. Primero vamos a echarnos al capitán, que es Nappa. ¿Por qué Nappa es el capitán si es más débil que ellos? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea de por qué Nappa es el capitán. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, mira, llegó Troncito a ayudar. Ey, 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 no sean aborazados, no sean aborazados. ¡Pelas! ¿Hay a nadie? ¿En serio no le di a nadie? Hijos de su madre. Bueno. Bueno. Bueno, a Nappa. Adiós, Nappa. Híjole, casi muere. Casi muere. Igual si hubiera subido los puntos de habilidad, si hubiera alcanzado a morir, si hubiera alcanzado a morir, casi estoy seguro. Tranquilo, tranquilo, Nappa. Pues le tengo que dar a ese Nappa. Este Nappa se está poniendo canijo. Adiós, Nappa. ¿En serio? Bueno, el pelonchas de Nappa no se deja, pero no pasa nada, ¿saben? No pasa nada porque no le tengo miedo a Nappa. Ya lo vencí como 1000 veces y vencerlo una vez más, pues no pasa nada. Ni con todas sus verduras que comió de chiquito, ni con sus superpoderes de pelón puede vencerme. Porque sabrán ustedes que Nappa tiene superpoderes de pelón. Los pelones tienen superpoderes. ¿En serio tienen superpoderes? ¿En serio tienen superpoderes los pelones? Si no, pregúntense por qué la mayoría de los villanos en los juegos, bueno, algunos suelen ser pelones. Porque de allí sacan su poder, de la pelonés. De la pelonés sacan sus poderes. Está Nappa, está Lex Luthor y muchos como ellos, ¿no? Que no tienen pelo. ¿Qué pasó, 17? Estábamos chupando a gusto y llegaste a echar a perder la fiesta. Eso no se hace. Es de mala educación. Malísima. Malísima educación. Pelas, 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 pelas. Déjame darte tus nalgadas. Porque te estás portando mal. 17 malo. 17 malo. Eres un mal niño, 17. Niño malo. Niño malo. Y le digo niño malo porque 17 en realidad no es adulto, ¿saben? Es un niño todavía. Parece que ya fuera mayor de edad, pero no. Ya saben que los japoneses dibujan a los niños como adultos casi. Les gusta dibujar a los jóvenes en los animes y hasta con cuadritos marcados y todo, y apenas tienen 13 años. Pues como que no. Igual y los niños japoneses ya desde los 13 años tienen cuadritos marcados, pero no creo, lo dudo, lo dudo. Ven 17, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, 17? Ahora va a salir Super 17. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Yo lo persigo, Trunks, no te agüites. Lo voy a perseguir y se acabó esta misión. Yo pensé que la saga de GT nada más iban a hacer un par de misiones y ya, pero no, mira. Sí está. Sí vale la pena el gasto de la DLC, ¿eh? Sí vale la pena el gasto. Voy a volver al nido del tiempo. Voy a asignar mis puntos de habilidad. Mis puntos de habilidad. Cambiar habilidades, mejorar atributos. Miren, 9 desperdiciados. Voy a ataques básicos. Aumento aquí 3, 6. No, tampoco tanto. Voy a aumentar aquí 3. Aquí 3, 4, aquí 1. Y acá otro. Así, me gusta porque sangre ya tengo mucha. Igual y no, igual y también convendría aumentar la sangre. Pero ni pepe, ya lo hice. Y hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Terminando la saga de GT, el día de hoy que grabé este video, o sea,
el día de mañana, miércoles, ya lo estarían viendo ustedes. El día de hoy que ustedes lo están viendo sería día miércoles 10 de junio. Pero el día de hoy que estoy grabando este video, o sea 9 de junio, salió la DLC oficial de la resurrección de Freezer, de la cual les dejo unas imágenes que ya está disponible. Y en cuanto la tenga, y terminando la saga GT, y en cuanto tenga la saga de la resurrección de Freezer, la subiré también para seguir con esta bonita serie, que en serio, cómo me gusta, cómo me gusta este divertido juego. Así que, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos, y síganme en las redes sociales. Si quieren comunicarse conmigo, síganme en las redes sociales de Facebook y Twitter, que se las dejo en la descripción. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!